Pasatiempos Lúdicos, la sede de Girona de Ocena de Juegos. Hoy vamos a hacer una mini reseña y es el juego este que tenemos aquí, Cthulhu Realms, ¿vale? O Realms of Cthulhu, que también sería traducción en castellano. Es la serie Realms, hay, ya sabéis, Star Realms, hay Cthulhu Realms, hay Hero Realms, y me parece que también hay uno que es Epic Realms, que son juegos de 2 a 4 jugadores, en este ya es de 2 a 4, Star Realms es de 2, pero este ha salido una variante para un solo jugador que encuentro muy interesante y que vamos a comprobar en este review. Aquí tenemos la caja de Cthulhu Realms de Dalvin Castles, editado por Edge. Ya nos pone detrás que es de 2 a 4 jugadores. No hay opción de un jugador en la caja base, pero hay una variante que permite un solo jugador, mayores de 14 años y de 25 a 45 minutos, más o menos. ¿Vale? En este juego, normalmente dos jugadores se encuentran uno contra otro y luchan para ver quién pierde más cordura más rápidamente que el otro. Al final de la partida, quien tenga menos cordura o pierda toda su cordura, pues hará ganador al otro jugador. Vamos a ver cómo que tiene un poco la caja. Tiene para empezar, vamos a ver un manual que tenemos aquí. Nos explica un poco cómo funciona el juego. Eso no vamos a pararnos mucho a ver lo que es el manual, ya que no contiene nada de variante para un solo jugador. Tenemos aquí estos cartoncillos que serán medidores de vida, de cordura en este caso. Que también tiene aquí una pequeña chuleta de que hace cada una de las acciones. Y luego aquí ya lo que tenemos ya son fichas. También he aprovechado para guardar el troquel. Vemos que estas fichas son para poner en el medidor. Por ejemplo, esta de aquí podríamos ponerla aquí. Si tenemos 33 puntos de vida aquí, vamos moviéndolo según los puntos de vida que tengamos. Tiene hasta 55 puntos de vida y si superamos esta puntuación tenemos estas fichitas de aquí que ponen más 55. Y hay de los cuatro colores, verde, amarillo, negro y púrpura. Luego ya lo que tenemos ya son cartas, ¿vale? Son estas serían cartas normales, tenemos de cuatro rangos de color, tenemos de color verde, tenemos más verde, amarillo, que serían artefactos, verde serían más monstruosidades, como por ejemplo profundos que vemos aquí. Luego tenemos también el color púrpura, que serían los tres colores que podemos coger en el mercado. ¿Vale? Luego también vemos aquí que algunas de verdes hay el escudo este que indica que es un santuario que protegerá al jugador en este caso. Vemos que hay otras cartas que serán en el edificio aquí, que no tiene ningún escudo, pero sí que tiene sus puntos de resistencia. Tenemos aquí otras cartas que indicará un señor, que indicará que es un personaje. Y este jarrón de aquí que indica que es un artilugio. ¿Vale? Y también tenemos por aquí alguna carta, vamos a ver si la encuentro. Aquí, que también tiene un escudo, pero tiene un edificio que indica que protege edificios, etcétera. Y luego por la otra parte tenemos el último color, que es el color negro, que indicará lo que son las cartas base, que son estas, que hay muchas que son de iniciado, son seguidores que pueden darnos o puntos de convocación o puntos de pérdida de cordura para el contrario. Luego tenemos cartas base de seguidor, que estas están básicamente puntos de convocación, y matones, que son base, también negras, y nos indican puntos base de pérdidas de cordura. Vamos a ver cómo se juega en modo solitario. Recordad que aquí no enseñaremos cómo se juega con dos jugadores. Para esto ya hay una aplicación en Android y también en iOS, que es de Cthulhu Realms, que se puede jugar y ahí enseña perfectamente cómo se juega en dos jugadores. Vamos a ver ahora sí el modo solitario.